Amigas, estamos de regreso y bueno, nos están dando la buena noticia que nuestros amigos del Centro de Estudios Guadalupanos de la UPAEP nos van a regalar dos libros. ¿Dos libros? Para las primeras personas que se comuniquen, ¿a qué número? Al 229-9400 con la extensión 7836. 7836. Algunas preguntas y respuestas sobre la Virgen de Guadalupe escritas por el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez. Estas son dos obsequios para las primeras personas que se comuniquen al 229-9400 con la extensión 7836. Perfecto, pues así que a llamar si a ustedes les interesa conocer más de este tema. Yo les agradezco que nos traigan algo para nuestras amigas que nos hacen favor de estar con nosotros. Y bueno, platicábamos, ¿por qué la imagen? ¿Por qué se presenta así? ¿Por qué embarazada? ¿Por qué? Bueno, antes de dar la palabra a Jesús y que nos haga favor de comentar esto, decíamos hace un momento que el tema del apocalipsis, el mensaje del apocalipsis, lo reciben muy bien los españoles, porque vienen con la formación en las Sagradas Escrituras, ¿no? Uh-huh. Entonces, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, apocalipsis, y ven la imagen, lo aceptan, ¿no? Pero los nativos ven en la imagen y en los símbolos que hay en la imagen, ciertamente embarazo, en el vientre una señal de la divinidad, el Nahui Olín, y varias cosas más que me gustaría que ahora sí comentara Jesús. Prácticamente lo único que sabemos con seguridad que vieron y que les llamó la atención fue el Nahui Olín, que es una flor de cuatro pétalos que está en el vientre de la Virgen. El Nahui Olín significa precisamente la vida, la verdad, la vida y la verdad. No sabemos exactamente qué significaron para ellos los arabescos que tienen la túnica o los colores. Hay muchas teorías sobre eso, teorías a veces un poco exageradas o fantasiosas, uh-huh, de diversos autores. Exactamente qué vieron no se sabe, no tenemos la mentalidad indígena, no hay ningún escrito indígena que diga, vemos a esta señora y entendemos aquí tal cosa, no sabemos. Evidentemente algo tuvieron que ver, y esto es clarísimo, debido a la gran conversión. A la conversión masiva de indígenas, espontánea, definitiva, inexplicable en términos humanos, y sobre todo, más que saber lo que vieron en la imagen, sabemos lo que entendieron del mensaje que la Virgen le dio a Juan Diego. Eso es más importante aún, en mi opinión, en mi modesta opinión, que la imagen en sí. El manto de la Virgen tiene muchas estrellas, y bueno, yo he escuchado, y ustedes me dicen si es cierto o no, que tiene relación con algunas constelaciones. ¿Sí? ¿No? La gente de ese tiempo era como muy dada a eso de las estrellas y todo esto. Bueno, de hecho, es un punto que nos ha tocado, enfrentarnos en el Centro de Estudios Guadalupanos, uh-huh, sobre todo el ingeniero Eugenio Urrutia. La idea que él dice es, si hubiera sido cosa de las constelaciones, no tendrían la forma de las constelaciones europeas. Porque los indígenas no veían Tauro, Virgo, Osa Mayor, Osa Menor. Uh-huh. Los indígenas no tenían esas constelaciones. O sea, esas son figuras de la visión europea, que venía de los griegos. Okay. O sea, realmente los indígenas no pudieron ver esas constelaciones, que Géminis, que uh-huh, ellos no conocían eso. Ellos veían otras cosas en el cielo. Okay. Le daban otra figura a las estrellas. Falta, por ejemplo, todos los que han hecho esos mapas estelares comparados con las estrellas del manto, uh-huh, excluyen por completo al planeta Venus. Okay. Y el planeta Venus era muy importante para la astronomía de los aztecas, para su calendario. Entonces nuestra postura oficial, uh-huh, actualmente es de total escepticismo. Okay. Claro, estamos abiertos. Si hay manera de probar esto, uh-huh, lo aceptamos. Lo que pasa es que en el cielo hay tantas estrellas que no es difícil acomodarlas para formar lo que queremos ver. Okay. O sea, realmente no hay pruebas científicas. De hecho, nos pasa en diciembre, ¿no? Que vemos ahí los tres puntitos, decimos son los Reyes Magos, ¿no? Entonces sí, 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 siempre se alinean tres estrellas. Sobre todo que no hay, es un poco arbitrario decir que así están ordenadas las estrellas. Uh-huh. Tú puedes trazar líneas y acomodarlas a como tú quieras. Y después pones el cielo y ahí están las estrellas, que son millones en, uh-huh, en la galaxia. Entonces, la verdad es que no aceptamos, no, esto. Okay, es una, perfecto, teoría que no aceptamos. Siempre es bueno hasta saber que no haya más pruebas. Claro, hasta que no alguien verdaderamente
lo empate, ¿no? Sí, lo puedo comprobar. Algo interesante es que ciertamente la imagen misma da algunas cosas de información. El color de la piel de la Virgen nos habla ya de un mestizaje, ¿no? Exacto. Entonces, también ahí es algo interesantísimo porque en ese tiempo había cierto racismo, o racismo, ¿no? Por parte de los españoles, pero empezaba ya el mestizaje, no tan de buena forma, es decir, habían violaciones y todo aquello, abusos, claro. Pero empieza el mestizaje de una y de otra manera y la imagen se presenta así, mestiza, ¿no? Entonces ya es una aceptación de esa unidad que mencionábamos. Segundo, bueno, parte del color del manto de la Virgen, les decía a ellos algo, porque es un manto azul-verde que usaban los nobles. Entonces, ya eso también hace ver a Juan Diego, que es una señora noble, ¿no? Uh-huh. El pelo suelto le hace ver que es una doncella. Ese código que tienen ellos como nativos hacen, sí, aceptar muchas cosas. Pero como decía bien Jesús, lo más importante es lo que queda escrito en el Nican Mopogua, que además en su forma es una forma sumamente amable, tierna, amorosa, que viniendo de Nuestra Señora a alguien que está derrotado, deprimido. Muchos indígenas en ese tiempo se querían incluso suicidar, o sea, estaba perdido el mundo para ellos. Claro. Y llega la señora y les trata así, es volverles la dignidad, es regresar la dignidad. Y todo se conforma en lo que hoy vivimos, una nación, que ojalá y pudiéramos tener ese efecto de Nuestra Señora hoy, en esa unidad, para el bien. De verdad que sí, de verdad que ojalá, y como lo acaba de decir, esto sea algo que nos una. Yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, estudié en UPAEP, aprendí una oración que decía: Virgen de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria, conserva nuestra fe. Y yo creo que es importantísimo ahora pedírselo en la situación que estamos viviendo. De hecho, hay otra cosa más que podemos tener seguridad, aparte del mensaje de la Virgen de Guadalupe: el hecho de que aparecía en medio de cantos que escucha Juan Diego, los cantos de pájaros en el cerro, y las flores que envía como prueba al obispo. Flor y canto eran para los indígenas señal de divinidad. Para ellos las flores y los cantos eran una presencia de Dios en la tierra, para que ellos, limitados e incapaces de apreciar a Dios en toda su infinitud, tuvieran un pequeño atisbo de él mediante las flores y los cantos. Entonces, eso se ha planteado incluso como objeción. Bueno, ¿por qué el obispo se impresionaría tanto al ver unas flores? Realmente, ¿qué clase de prueba es? Él no las vio brotar, Juan Diego. Exacto. Llegó con ellas. La imagen, aceptamos que puede haber impresionado al obispo, porque pues era una imagen mariana y los católicos de aquella época tan devotos ante una imagen, y sobre todo tan hermosa como es esta, a fuerza tenían que impresionarse. Pero las flores, ¿por qué? Es que las flores no eran señal tanto para el obispo como para los indígenas. Exactamente. Los indígenas es lo que entienden. Dios, si se tenía que manifestar a ellos, era totalmente lógico que lo hiciera a través de la flor y el canto. Esto es impresionante, concuerda con la mentalidad indígena y no con la española. De manera que esta objeción, esta hipótesis de que los frailes la inventaron para conquistar espiritualmente a los indígenas, pues resulta anacrónica. Claro. Los frailes no sabían que esto tenía tanta importancia para los indígenas, no iban a inventar algo así. Exacto. No podían hacerlo. Todavía no conocían esa parte. Pues yo sé que seguramente ustedes, amigas, se quedaron con dudas, con comentarios al respecto de este tema, y saben que los teléfonos de los especialistas aparecen en su pantalla, y diríjanse directamente con ellos porque ellos son los que pueden solucionar las dudas que tengan e invitarlos a que conozcan un poquito más acerca del Centro de Estudios. Nada más una cosa, sí, estamos a sus órdenes, ya lo he dicho, nosotros para ir a hablar de este tema, pero también tenemos material a su disposición en el Centro de Estudios Guadalupanos, algunos libros del Padre Chávez que ya mencionamos, este video que se hizo el año pasado, muy buenos, es totalmente apegado a la historia, ¿sí? Y varios materiales más que ustedes pueden conseguir en el Centro de Estudios Guadalupanos. Estamos a sus órdenes. Perfecto, teléfonos y dirección aparecen en pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos, soy su amiga Maru Campos y les recuerdo que, como siempre, los mejores temas, los mejores consejos y las mejores amigas, nos vemos en el café. Café Colibrí, Orto Smile, Plaza Bugambilias y Hotel Camino Real presentaron.